And I gratefully invested the number of young kids. It's compared to someone's cost. It's a problem of human affairs. So, Bethel and Schweigen and Commissioner Hanisch. Versteht? Das ist mir. Was ist denn du? Bueno, Manuel, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cuál es el origen de estos ciclos de películas en Yiddish? Bueno, el origen es que desde hace 20 y tantos años me di a la tarea de conseguir las películas en Yiddish que se habían hecho durante la época de los años 30, 40, tanto en Polonia como en Estados Unidos. Entonces me hice de una colección importante de todo ese material y con eso empecé haciendo un primer ciclo de películas en Yiddish en el Centro Deportivo Israelita, que tuvo realmente éxito porque era la época en la que la gente podía llegar con facilidad al deportivo, sobre todo en la noche. Pasaron los años y seguí haciendo otro ciclo de películas en Yiddish en la Keilah Ashkenazi, a la que titulé la Cineteca Judaica de la Keilah. El tiempo pasó, ya me había yo hecho de una buena cantidad de películas en Yiddish, originales todas ellas, y al estar en Israel hace 3 años que mi hija emigró a Israel, empecé a asistir a un grupo de teatro que se llama Yiddish Film, que ponen varias obras de Yiddish al año. Ese grupo está por cumplir 25 años de que se fundó, y realmente de varias de sus obras se hicieron videos, y afortunadamente conseguí videos de muchas de esas obras, y con eso es con lo que estoy, con lo que arranqué hace algunos meses, con el Festival de Cine Yiddish. Primero empecé con un ciclo, con películas, un par de películas antiguas y un par de películas nuevas. Más bien eran obras de teatro del Yiddish Film nuevas. Y volví a hacer el segundo ciclo, también con un par de películas antiguas de la época de oro del cine Yiddish y con 2 obras actuales del teatro del Yiddish Film. Manuel, regresando un poquito. Tú mencionaste, perdón, que las películas son de la década de los 30, 40, 50. ¿Antes hay también obras importantes, cinematográficamente hablando? Sí hay, inclusive también las tengo. En los años 20 se hicieron películas, obviamente, mudas. Yo tengo algunas de ellas. Y de las películas habladas, pues son las de los 30, 40, básicamente. Inclusive tengo una anécdota interesante, que alguien del centro de la cinematografía de Steven Spielberg en Jerusalén se enteró que tenía yo ese material. Me vinieron a entrevistar porque querían ese material para la filmoteca que ellos tienen, sobre todo de películas en general con tema judaico. Finalmente los conecté con quien yo había conseguido el material original, y bueno, afortunadamente, pues ahora ese centro tiene una cantidad impresionante, ya no solamente desde luego de películas Yiddish, sino en general de películas de tema judaico. Manuel, y en cuanto a la Cineteca Judaica que tú mencionaste, ¿cuántas obras hay en su haber? Bueno, la Cineteca Judaica fue un ciclo que se hizo en la Keilah, fueron unas 8 películas que se pasaron ahí. No necesariamente fueron en Yiddish todas, pues se pasó, me acuerdo como ahorita, la primera película sonora del cantante de jazz con Al Johnson, que la presentó justamente Enrique Shore en su tiempo. Y así hubo varias películas que no necesariamente tenían que ver con el cine Yiddish también. Tuve otro ciclo de películas que le llamamos La Otra Cara del Holocausto. Eso lo hicimos en Betel,
con películas que tienen que ver con el holocausto, pero no necesariamente las películas que conocemos. Entre ellas, por ejemplo, presenté la verdadera historia de Schindler, donde todavía él fue entrevistado cuando vivía, y así como esas varias películas presenté en ese momento. Manuel, ¿cuál es la motivación principal que está detrás de estos ciclos de películas, principalmente en Yiddish? Bueno, yo creo que más que nada estamos tocando el tema de la nostalgia. En México tenemos mucha gente que habla Yiddish y que se ha ido perdiendo, como ya lo sabemos. Ya los colegios dejaron de enseñar Yiddish, el Yiddish ya está relegado, aunque hay un renacimiento en algunas universidades en Estados Unidos, en Israel, pero todavía la gente conserva esa sabor. No, bueno, el sabor no solamente esa nostalgia de lo que veíamos en la casa, los padres, abuelos hablando Yiddish. Y bueno, afortunadamente siento que la gente que ha asistido a estos ciclos lo aprecia y salen realmente satisfechos de retomar una época de nuestras vidas. Manuel, ¿tú tendrás idea de cuántas personas hablan Yiddish en México? No, no tengo idea. Yo pertenezco posiblemente a casi una de las últimas generaciones en la que nuestros padres todavía hablaban Yiddish. Ya estoy hablando, yo ya soy de la... Mis padres llegaron en la época de los 30. Soy nacido en México, pero todavía en la casa se hablaba Yiddish. Ya cuando en la casa se dejó de hablar el Yiddish, que estamos hablando en mi caso, en el caso de la gente de mi generación, donde aunque mandábamos a los hijos a los colegios como la Yiddish Shule o la Naye Yiddish Shule o la Yavne, donde todavía enseñaban Yiddish, pero al no hablarlo en la casa, yo creo que eso empezó a hacer que se perdiera. Los que hablamos Yiddish no fue tanto por los colegios, sino porque lo oíamos en la casa. Tú, hablando de Yiddish concretamente, ¿tú todavía llegas a, si no a hablar, a sostener una conversación con tus nietos, llegas a dar expresiones en Yiddish? Bueno, casualmente con dos de mis hijas todavía podría yo hablar en Yiddish y me entienden y lo hablan. Con mis nietos hay expresiones muy, muy simples. Por un lado, todavía algunos de mis nietos sí entienden un poquito el Yiddish, que todavía lo llegaron a aprender en la Yavne, por ejemplo. Ya los demás ya prácticamente no. Más de a decir Agitenacht o cosas de estas, no saben mucho. Muy bien. Manuel, de acuerdo a tu opinión, no sé si ya me contestaste en parte, ¿por qué la gente asiste a un... y por qué levanta un buen de interés, por lo que yo alcancé a ver, el asistir a un ciclo de películas en Yiddish? Bueno, pues vuelvo a lo mismo, yo creo que es nostalgia, es el sentir que hemos perdido algo, y aquí al sentarte a ver una película que es totalmente hablada en Yiddish, con expresiones que vimos en la casa, con algunos dichos, algunas canciones, pues nos hace rememorar tiempos que, aunque digan que todo tiempo antiguo fue mejor, pero fue algo generante lo que vivimos en la niñez o en la juventud, pues es algo que se queda y es algo que nos gusta recordar. Muy bien. Manuel, en general, ¿cómo ves tú el panorama del Yiddish concretamente en México? Concretamente en México yo creo que sí estamos en una decadencia total. Como les conté muy al principio, mi esposa y yo tuvimos la fortuna de asistir a varias obras de teatro en Yiddish por el Yiddish Spiel, y para nuestra satisfacción fue el ver que una gran parte de los actores, actrices, hablaban Yiddish, y un Yiddish bien hablado, y realmente, aunque el público asistente en su mayor parte eran gente mayor,
Manuel, ¿tu Yiddish de qué parte de Europa viene? Bueno, mis padres eran de Polonia, básicamente de Varsovia es el Yiddish que dice que es una Galiciana Yiddish, como dicen por ahí. Pero, digo, supuestamente el Yiddish, el Litvische Yiddish es el correcto, pero... ¿Cuál es ese, perdón? Pues el más literario, vamos. Ah, okay. Pero finalmente, todas las películas que he estado presentando, casualmente los cómicos o las gentes que lo hablan en las películas que presento o las obras de teatro, básicamente es el Yiddish de Polonia, más que el Yiddish de Lituania. ¿Es muy distinto tú? No, no es distinto, pero es como aquí los modismos que hay del norte o al sur de México son diferentes, ¿no? Gracias. Manuel, por último, me encantaría si nos pudieras dar algún mensaje en Yiddish y después su traducción para muchos de nosotros. Pues mi traducción es Sollt ihr sein alle gut und stark, que todos estén bien, und soll alle sein zufrieden, que todos estén contentos. Muchísimas gracias.